The reason why we are going on a long and rough journey today is because we are partners who share all the joys and sorrows. Because we know how valuable your hard work and efforts are, we do wish to become a more considerate partner who can make your trust in us meaningful, just as we always have been. Your business partner. Mi nombre es Wellington Arnott, director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, el INAPA. Un placer para mí estar aquí con ustedes. El INAPA tiene en su jurisdicción la responsabilidad de suplir tanto el agua como el tema del saneamiento en 24 provincias. Eso corresponde al 44% de la población, al mismo tiempo al 80% del territorio nacional. Precisamente, la poca visibilidad que tenía el INAPA era propia del contexto, la coyuntura en la cual se mostraba un sistema ineficiente, ineficaz, poco transparente, propio de un proceso de privatización donde esos argumentos siempre afloran, de que el Estado es incapaz de ser eficiente, eficaz, sobre todo transparente, y nos ha tocado entonces en esta nueva gestión con un modelo y una visión totalmente diferente y un interés de parte del presidente de la República dirigiendo el Poder Ejecutivo con un compromiso real con el tema agua, con el conocimiento y vamos a decir con la conciencia de la importancia que tiene el agua para el presente y el futuro de la República Dominicana, de las futuras generaciones. Se crea un gabinete de agua que preside el presidente, donde todas las instituciones que abordan este tema confluyen y estamos elaborando precisamente en este momento, en el debate, la mesa de discusión, ya cuál va a ser estamos trabajando en la articulación de un solo modelo de política pública de agua adecuado a esta nueva visión. Y nos ha correspondido desde el INAPA ejecutar un plan agresivo de rescate, en principio de todas las instalaciones nuestras que estaban en un colapso total. Traslado de inmediato a las 24 provincias, el cual son de nuestra responsabilidad, visitando cada uno de los sistemas, plantas de tratamiento de agua potable, de agua residual, todas las estaciones de bombeo, los campos de pozo. Pero prácticamente ese ha sido en estos 100 días el trabajo de lo que nos hemos ocupado, de hacer un rescate agresivo de cada instalación para dar un servicio rápido de calidad a la población, porque ese es el objetivo fundamental, llevar a cada hogar el agua potable de calidad. Estamos trabajando para tener un sistema eficiente, eficaz, transparente, un servicio que la gente valore, que la gente lo perciba y posteriormente regular el tema ya de lo que es el compromiso de la ciudadanía con mantener un servicio de calidad de agua potable, porque lo más complicado entonces es precisamente el tema del saneamiento. Muy costoso, muy difícil, solamente un 21% de la población tiene un servicio instalado de alcantarillado sanitario y no, ese 21% no quiere decir que funcione de manera eficiente. Cuando fuimos a la provincia de Independencia, municipio de Jimaní, una planta de tratamiento de agua potable donde recibían esa planta el agua cruda y el estanque donde se recibía estaba lleno de gusarapos. Eso se replicó, por ejemplo, en la provincia de Monte Plata, en el municipio de Yamasá. ¿A qué me refiero? Una falta de mantenimiento de todos nuestros sistemas. Más del 60% de las enfermedades precisamente vienen de las aguas. No había un criterio responsable de dar un mantenimiento preventivo a todas nuestras instalaciones y hemos estado incluyendo ya soluciones en todo el territorio nacional para de manera
corta, mediana y largo plazo nosotros poder tener ya las soluciones concretas. Pero básicamente incluimos, más o menos tenemos 108 proyectos que se van a iniciar en el año 2021, pero en este momento en paralelo hemos estado interviniendo en prácticamente todas las provincias, soluciones pequeñas, a bajo costo. El criterio ha sido solución de inmediata a lo que, al servicio, ¿no?, de manera eficiente y al mismo tiempo articulando un plan que nos garantice la eficiencia y la autosuficiencia del tema del agua potable, porque ese también es una tarea fundamental que tenemos nosotros para demostrar que sí hay capacidad gerencial para tener un modelo eficiente, eficaz y sobre todo transparente que sea replicado en todo el modelo nacional.